Un atentado más contra el patrimonio de nuestra ciudad. Pasado fin de semana, personal de protocolo de la Tercera Brigada de Caballería habría pintado señalética de ubicación para autoridades en ceremonias oficiales. Son 13 círculos blancos numerados los que ahora alteran el piso del arco parabólico. Estamos en un espacio con valor patrimonial, estamos en el entorno histórico de la ciudad, por lo tanto es una zona protegida. Dirección de Cultura ya inició investigaciones para dar con los autores del hecho, quienes deberán realizar la restauración de la zona monumental alterada imprudentemente. Hemos empezado el día de hoy a recoger información oral al respecto, pero todavía no podemos señalar responsables, pero afortunadamente están realizadas sobre piedra contemporánea, no es piedra de cantería, y su remoción va a tener que realizarse con mayor detenimiento, pero va a ser posible. Ingrid Caferata, directora regional de Cultura, indignada, manifestó que el arco parabólico y el paseo cívico es zona monumental protegida. Señaló que nadie realizó la consulta para saber si era posible o no hacer dichas marcas. Creo que es mucho más fácil hacer una llamada telefónica y realizar una consulta que luego tener que remediar. Siempre trabajemos en función de la prevención. Si no se pregunto, para eso estamos nosotros. La Oficina de Arquitectura y Asesoría Jurídica de la Dirección de Cultura constataron las pintas en el arco parabólico para remitir los informes al Ministerio de Cultura e iniciar proceso a los responsables.